Hola, buenas noches. Buenas noches, Anita. Hola Ana, hola Juan, hola ¿Cómo Iván. andan? Volvemos a la ¿Cómo vida. Pasado en el fin de chicos. Leyendo recursos y Y recursos y Sí, como recursos. el Me quemé la cabeza con el coso, con el agravio. ¿La expresión de agravio? No, el agravio, porque viste que dice litigio en el coso y me quería acordar, no me quería escuchar toda la clase de nuevo, me quería acordar que había Ah, dicho tenés el eso. código con el coso El código anterior. dice litigio y el chabón decía agravio. Sí, porque eso es porque yo tengo el código comentado, yo tengo un código nuevo que lo compré el año pasado sin comentar, digamos. Ah, decime. Y cambia el artículo. Ah, ¿le Eso. pone agravio? El monto del agravio Ah, cambia. pero es de 100.000, ¿no? Claro, lo ponen en No, cantidad de cien. use. Claro, no son 100 use, si no tiene apreciación pecuniaria y 500 use, pero hablaba el monto mínimo del agravio y el depósito previo. El Exacto. depósito previo es el 10% del monto del agravio. No, del litigio. Son dos cosas distintas. El agravio y el litigio son distintos. El agravio está en el 278. Pero Mirá, pará, ahí me está diciendo el litigio está en el 280. el Pará. 278 dice en el código nuevo que está actualizado el Sí. recurso, en aplicabilidad de ley o doctrina legal. Procederá contra sentencia definitiva de las cámaras de apelaciones y los tribunales colegiados de única instancia, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 IUs arancelarios, porque hay dos, el Pará. arancelario y el provisional. Por eso. Leí Eso es. de tu depósito previo, Juan, ya que lo tenés ahí, haceme el favor. Justo lo cerré, ahí te digo. Esperá que Perdón. te voy a explicar una cosa porque por ahí no lo. Pero pará, pues, pará. Porque Juan Sí. tiene el actualizado, el más actualizado de todos, y ya en el otro artículo le cambian la palabra de litigio a agravio. ¿Lo cambian? Claro, por eso lo estoy escuchando, le estoy diciendo que me lo lea. ¿El 279 o el 280 querés que te No, lea? el 280. ¿De qué habla el 280, depósito depósito previo? previo. Es. 280, depósito previo, constitución del domicilio. El Ese. remitente, al interponerlo, acompañará un recibo del Banco Provincia de la Provincia de Buenos Aires, del que resulta haberse depositado a disposición del tribunal que pronunció la sentencia impugnada una cantidad equivalente al 10% del valor del litigio, que en ningún caso Claro. puede ser inferior a la suma equivalente de 100 IUs arancelarios ni exceder la equivalente de 500 IUs. Le Te voy voy a a explicar cuál explicar. es la diferencia Ahora entre litigio y agravio. sí, ahora sí, dale. Porque el litigio es el total de lo que vos estás reclamando. La Si vos demanda. reclamás 1.000.000 de pesos, el litigio, el 10% sobre ese 1.000.000 de pesos. Ahora el Bien. agravio, suponete que a vos el juez, en vez de darte el 1.000.000 de pesos, te dio 400.000 pesos. El agravio tuyo es la diferencia, los 600.000. Está. ¿Entendiste ahora? Esa es la diferencia entre litigio y agravio. O sea, el litigio se toma el monto de la demanda. El monto. El monto de la demanda. Está bien, Y el listo. agravio es la diferencia entre lo que el juez te da, Sí. que te otorga el juez, Sí, no, y. no tan así, porque si es un daño sin perjuicio y vos pediste daño moral, pediste daño emergente, esos cuatro, ponele, y no te da el daño moral. El agravio es el monto del daño moral, no Claro, la por diferencia. eso, pero el agravio se da por la Sí, pero diferencia, sería como quien dice. vos ponés que el monto de la demanda es 1.000.000. Sí. Y de estos cuatro, tenés tres que salen, no sé, 200, 300, 200 mil pesos. Dos, cuatro, seis. Y por daño moral, 400, ¿sí? El chabón Sí. te da, por los otros tres no te da 250, te da 200. Entonces ahí el daño moral sería, mejor dicho, el agravio sería los 50 que te resta de los 250 que pediste por esos rubros más los 400.000 del daño moral. ¿Entendés? Claro, lo que te está faltando del agravio, la diferencia que vos tengas del agravio es. Está. Está, está. Por lo menos yo lo entendí así. Buenas noches. Buenas Hola. noches. No, pero ya me quedó claro. Gracias, Juancito. Me Bueno. mareó el tema del litigio en el otro artículo. Sí, tenés que fijarte bien porque los códigos, yo tengo los códigos comentados y en el de CAMS y Finoquieto, ambos, Son dice, todos tanto viejos. en el 280 como en el 278.
te habla de el monto del litigio. Claro, por eso, Manta. Es como, como pasaba. La forma de, pero cambió. La nueva actualización es distinta. Por eso. ¿Te acordás que en la otra parte decía acción y era pretensión? Sí, y aparte, fíjate que en el código viejo dice siempre que el valor de litigio no exceda los 25 mil pesos. Y ahora todos hablan de IUS. Sí, en IUS. Importante. Ah, está. La diferencia del monto mínimo, el máximo. Gracias, profesores. ¿De qué año es el decam que tenés, Juan? ¿El de Finoquito del 96? No, el de CAM. Siete. ¿Y el de CAMS? Que a ver dónde lo puedo ver. 2000 algo, ya te digo. ¿Y a dónde se puede ver? ¿Al principio? Al principio debería ser. 2004. Ah, febrero de 2004, está bien. Tengo el mismo. No, eso es lo que quería ver. Sí, después tengo un par de Morelo, pero Morelo es mucho más viejo. Así que no. No, te no metas, pero como este es de provincia. Ojo lo que decide mi pariente. Ah, sí, no. Los años. Ah, es más, tenés que ponerte de pie cuando nombres ese apellido. ¿Escuchaste? Sí, no, los que están buenos son los de Aras y Rojas, los que usan los profes, pero no los estaría teniendo. Tengo algunos apuntes, pero bueno. Lo que pasa es que también, si con tanto material después... Después de tanto material hay un momento... Te va a pasar organizando el material y no arrancás a estudiar nunca. A mí me pasa lo mismo. No, porque cuatrimestre, la primera parte me puse a leer. Palacio, Arazi, CAM. Después llegó un momento que estaba que no sabía para qué lado disparar. Así que dije, no, uno solo y chao. Traté de seguir el material que subieron como referencia para las respuestas y complementar todo el conocimiento más con los libros. Claro. Tratando de buscar de que lo que suben seguramente lo tomen o lo tengan en cuenta. Entonces traté de hacerme como una guía así. ¿El que subieron algo? No, pero por ejemplo la parte anterior había subido, bueno, ahora esta parte no, pero la parte anterior había subido Turino un montón de sí. Prácticos donde estaba toda cada definición de cada autor. Y eso lo tuve muy en cuenta a la hora de estudiar. Cuando veamos tercería, hay una parte que habla del artículo 102 de mala fe, que vos lo tenés bien ahí en CAMP explicado, Juan. Cuando ustedes sean abogados, una de las cosas que pueden pedir cuando necesiten documentación, la boleta del comprobante de la AFIP le da fecha cierta. Cuando hablas de embargo, son cosas que les pueden servir el día de mañana para tenerlo como... porque acá hay una parte que dice que si la persona actuó de mala fe o introdujo algo que no correspondía, una documentación, que puede ser sancionado por el 179 del Código Procesal. Siempre acuérdense de pedir... Es todo ahora electrónico, entonces... Inclusive en las boletas, cuando ustedes miren la factura, abajo tiene un CAI que está todo, son todas unas linitas largas. Eso pueden entrar en la página de la AFIP y ver si la boleta es original o apócrifa. Eso para cuando ustedes ejerzan la profesión. Un certificado abajo que te dice si es verdad. Un CAI es todo larguito como cuando escaneas los cigarrillos, las cosas, ¿viste? Un código de barra. Como un código de barra tiene que se llama CAI. Mirá, no lo conocía.
Siempre está pendiente. Y aparte figura abajo hasta cuándo puede hacerlo y cuándo puede presentarlo también. Mira. Porque ahora dejaron de figurar, inclusive hay una normativa que en su momento era de 1.000 pesos, pero todas las facturas superiores a 1.000 pesos, que era cuando yo estudiaba en económicas, tenían que estar bancarizadas. Ahora debe ser 10.000 o algo por el estilo. Y siempre que compren algo ustedes, pidan siempre la factura. No importa el importe que sea. Porque eso les va a servir o les sirve en la práctica cuando un cliente les traiga también. Sí, igual poder ver la fecha cuando lo compraron. Me cobran el IVA en todo cuando pido factura. No importa. Bueno, pero por ahí hay algunas cosas que no necesitas de monto chico, podés simplemente con el recibo y si no te cobran IVA. Sí, pero el recibo no tiene valor. Si vos lo querés hacer valer en algún lado, no tiene valor. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe. Disculpe que interrumpa. Buenas noches. No, perdón, la charla previa. La conversación en la sala de espera. ¿Cómo andan? ¿Bien? Les pido que prendan sus cámaras, todos los que tengan cámaras, y que nos den el presente, así ya lo voy agendando, lo voy copiando. ¿Sí? Bueno, ¿todo bien? Espero que sí. A ver, voy a admitir acá un compañero. Todo bien, profe. Bueno. Maravilloso. Bueno, hoy vamos a seguir con el... No sé dónde dejé el programa. Vamos a seguir con el punto siguiente de la primer bolilla que tenemos, que es tercería, ¿sí? Y vamos a avanzar un poco también con la siguiente unidad temática. Quiero esperar a que estén todos... Creo que ya todos dieron el presente. Un segundito, por favor. Bueno, creo que estamos todos. Vamos a arrancar. Vamos a arrancar con el tema de tercerías. En el Código Procesal lo tenemos a partir del artículo 97, del 97 al artículo 104. ¿Sí? Se llama tercería a la pretensión deducida por un tercero que es ajeno al proceso, destinada esperen que tengo acá gente en la sala de espera. Ahí está. Si la puede deshabilitar mejor, porque capaz que a algunos se les corta, como por ejemplo a mí, y después no puedo volver a entrar. ¿Deshabilitar qué, perdón? La sala de espera. No tengo ni idea cómo es igual, pero para entrar de una. Tiene que dejar en el
participantes, abre el menú con los tres puntos, dice habilitar sala de espera, una tilde, cuando se va la tilde, queda deshabilitar la sala de espera y ingresa cualquiera que tenga el link. Para, ¿cómo es? ¿Acá los tres puntitos que están abajo? Creo que sí, el participante, creo que es tres puntitos que figura. Y dice deshabilitar sala de espera o habilitar sala de espera y está con una tilde. Si está con una tilde es porque está para, bloqueada para que ingrese gente. Si no está la tilde, la gente puede entrar. No tengo tres puntitos en los participantes, ¿eh? No sé, el host es usted por lo que figura acá. O sea que la unidad lo puede tener. Pero bueno, no sé, creo que es así. Doctora, ¿en alguna parte tiene la configuración de la reunión? Tiene que ir ahí, a ese lugar. Yo creo que si está desde la PC, tiene que estar arriba del todo, en la parte de la derecha, tres puntitos. Sí, no directamente. Tengo tres puntitos abajo, que dice más. Claro. Tres esos puntitos. Tres puntitos. Exacto. Sí, pero ahí me dice, ¿no? Cuando aprieto ahí, sección de grupos. Si no, ahora lo que hacemos es entrar directamente desde la cuenta y la deshabilitamos nosotros, no se da problema. Sí. Igual ya no creo que entre más gente, somos 80. No, pero tres. Habían puesto en el chat que a algunos les cortaba la conexión y tenían que... Y que después no pueden entrar. Claro, okay. Si quieres, yo ahora abro la cuenta de la facultad, deshabilito la sala de espera y vuelvo a ingresar. Bueno, dale, Abril. No, de nada, bueno. ¿Tengo que hacer algo o nada? No, usted siga y ahora le va a hacer, Abby. Por lo que entendí. Bueno. Bueno, voy a arrancar de nuevo entonces. Estaba diciendo que la tercería, o se llama tercería, a la pretensión deducida por un tercero ajeno al proceso, tendiente, que tiende a solicitar el levantamiento, o pretende levantar un embargo trabado en ese proceso sobre un bien de propiedad del tercero, o bien a ser pagado con preferencia al acreedor embargante por considerar que tiene un mejor derecho, ¿sí? De este concepto surgen los dos tipos de tercería que tenemos, la tercería de dominio y la tercería de mejor derecho, ¿sí? Entonces, tenemos que es la pretensión de un tercero, que es ajeno al proceso. ¿Y qué pretende? Pretende que se levante un embargo que se ha trabado en ese proceso sobre un bien que él dice que es de su propiedad. O bien, esa es la tercería de dominio. O bien dice, no, yo tengo un mejor derecho que el acreedor embargante, por lo tanto, me tienen que desinteresar primero, ¿sí? Esa es la tercería de mejor derecho. Se trata, si pensamos en los temas que vieron en la primera parte del cuatrimestre, se trata de una acumulación objetiva de pretensiones. Acumulación objetiva de pretensiones. Sucesiva, porque no es originaria, y por inserción. ¿Quién inserta la nueva pretensión? El tercero, que es ajeno al proceso. ¿Sí? Esto para ir relacionando, para que vean cómo se relacionan todos los temas. Los que vimos en la primera parte, así, medio como sueltos, con estos temas que vemos ahora en la segunda parte y cómo se ensambla todo el proceso y las instituciones del proceso civil. Bien.
presupone siempre la existencia de un embargo. El proceso de tercería presupone la existencia de un embargo. O sea, hay un embargo y el tercero dice, un momento, esto es mío, que no se subaste, o bien dice, bueno, que se subaste, pero que me paguen a mí primero. Básicamente es eso. ¿En qué procesos procede? En cualquier tipo de proceso. Inclusive en los ejecutivos. De hecho, en los procesos ejecutivos es donde por ahí más se ve este tipo de pretensiones, que tampoco son muy comunes, no se van a pensar que la tercería es un proceso tan común de ver. Como toda institución, tenemos requisitos de tiempo, de tiempo y de forma. En cuanto a los requisitos de tiempo, la tercería de dominio, la de dominio, debe deducirse antes de que se otorgue la posesión del bien embargado al eventual adquirente en subasta. Antes de que se le otorgue la posesión, porque después, si ya el adquirente en subasta ya tomó posesión del bien subastado, ya la tercería de dominio, digamos que no tiene asidero. Entonces, la tercería de dominio, antes de que se otorgue la posesión del bien embargado al eventual adquirente en subasta. Y la tercería de mejor derecho, bien, la tercería de mejor derecho debe deducirse antes de que se pague al acreedor embargante. Es decir, en la tercería de mejor derecho, el bien se puede subastar. No hay ningún problema. Se puede subastar. Porque la tercería no se funda en el dominio del bien, sino en el derecho a ser pagado con preferencia. Entonces, en la de mejor derecho, se puede subastar. Pero debe deducirse antes de que se le pague al acreedor embargante, puesto que de lo contrario ya no existe la cosa sobre la cual ejercer la preferencia, la cosa que es el dinero en este caso. Bien. No obstante esto, ese es el tiempo máximo, es decir, el límite, el momento hasta el cual se puede deducir la tercería de dominio o el momento hasta el cual se puede deducir la tercería de mejor derecho. ¿Sí? Pero, ¿qué dice el código? El código dice, en el artículo 97, que si el tercerista dedujere la demanda, luego o transcurridos 10 días, pasados 10 días, desde que tuvo o debió tener conocimiento del embargo, o dice, desde que se le rechazó el levantamiento del embargo sin tercería, o sea, transcurridos 10 días, deduzco la tercería pasado ese tiempo, el tercerista se va a hacer cargo de las costas que demande su presentación extemporánea. Pero ojo, ¿cómo se interpreta esto? Es más o menos como el rebelde que se presenta tarde y se va a hacer cargo de las costas que devengue su presentación tardía en el proceso. Esto es más o menos lo mismo. Es decir, ¿quién tiene que hacerse cargo de las costas en un proceso de tercería? El principio se aplica, el principio objetivo de la derrota. Acá no cambia el principio general. El que pierde, paga. ¿Sí? Si el tercerista pierde, paga. Si el tercerista gana, no paga las costas. ¿Pero y por qué dice esto? Bueno, las costas que genere
su presentación tardía, su presentación transcurrido esos 10 días. Porque supónganse que el tercerista ya tenía conocimiento de que había un embargo trabado. Y sin embargo, deja pasar el tiempo, deja transcurrir esos 10 días y se presenta en forma extemporánea. Se presenta antes de que se subaste el bien, ¿sí? O de que se le entregue la posesión. Se presenta dentro del límite temporal, pero tardío. Puede llegar a ser que, por ejemplo, se haya gastado plata en la publicación de edictos, se haya gastado plata en la designación de un martillero, o sea, puede haber gastos que pudieron ahorrarse en ese proceso si él se hubiese presentado dentro del plazo de los 10 días, ¿sí? Entonces, esas son las costas que va a afrontar el tercerista si se presenta en forma después de los 10 días de conocida la existencia del embargo, dice el artículo 97. Pero el límite es en el proceso, en la tercería de dominio, hasta que se le entregue la posesión al adquirente en subasta, y en la de mejor derecho, hasta que se pague al acreedor embargante, antes, ¿no?, de pagar al acreedor embargante. Bien, entonces, eso en cuanto a los requisitos de tiempo. En cuanto a los requisitos de forma, la tercería tiene un requisito de admisibilidad. Siempre recuerden o tengan presente no confundir admisibilidad de la pretensión con fundabilidad o procedencia, ¿sí? La admisibilidad es para que se dé curso al proceso, independientemente del resultado final, o sea, que se haga lugar a la tercería porque se le da la razón al tercerista o no, ¿sí? Entonces, como requisito de admisibilidad de la pretensión, en el escrito de demanda se debe acreditar la verosimilitud del derecho. Eso es lo que dice el artículo 98. Dice, no se dará curso a la tercería si no se probare con instrumentos fehacientes o en forma sumaria la verosimilitud del derecho en que se funda. ¿Qué es esto de la verosimilitud? Después, cuando vean medidas cautelares, lo van a ver en profundidad, pero ustedes ya tienen una noción, ¿no?, de la verosimilitud es lo que se llama la apariencia de buen derecho, o el fumus bonus iuris, el humo de buen derecho. O sea, tiene la apariencia de que la pretensión es ajustada a derecho, de que va a prosperar. Hay una probabilidad, ¿no?, por la prueba que presenta el tercerista en su demanda. Perdón. Se me corta un poco internet. Perdón. Entonces, hay una apariencia de que, por las pruebas que presenta el tercerista, de que hay, de que el derecho que esgrime es verosímil, que es probable que tenga un fundamento jurídico, ¿sí? Entonces, en el escrito de demanda se debe acreditar la verosimilitud del derecho. De modo tal que el juez va a evaluar este requisito de procedencia, si se da, para darle curso a la tercería. Y si no puede acreditar la verosimilitud, bueno, en ese caso lo que puede hacer el tercero es otorgar
una fianza de responder por los perjuicios que pudiera ocasionar por la suspensión del proceso. Entonces, acredita la verosimilitud u otorga una fianza en su defecto. Otra característica particular que está en el artículo 101 es que la tercería, cualquiera de las dos, debe interponerse contra ambas partes del proceso, ¿sí? Contra el ejecutante y contra el ejecutado, formándose lo que se llama un litis consorcio pasivo necesario. De hecho, es uno de los ejemplos del litis consorcio pasivo necesario. Bien, si promoviera la demanda contra uno solo, contra nada más que contra el embargante, el acreedor, el juez previamente va a ordenar integrar la litis adecuadamente para poder seguir adelante. Bien, el proceso, tanto sea la tercería de dominio como de mejor derecho, va a tramitar por las normas del proceso ordinario o sumario, lo va a decidir el juez, ¿sí? Es una cuestión que resuelve el juez. Otra particularidad u otra característica común a ambas tercerías es que promovida la tercería, interpuesta la tercería, el acreedor embargante, o sea, el actor en ese proceso principal, puede pedir un mejoramiento de las medidas cautelares, ¿sí? Porque de hecho, si se hace lugar a la tercería, pierde el bien que tiene como garantía de su crédito. Entonces puede pedir una ampliación de la medida cautelar, o una mejora, u otra medida cautelar diferente, por las dudas de que la garantía de su crédito disminuya por efecto de la recepción favorable de la tercería interpuesta. Otra cuestión u otro rasgo común a a ambas tercerías es la sanción que la ley prevé para el caso de connivencia entre tercerista y deudor y embargado, es decir, que haya un complot, un acuerdo para presentarse alegando que es el dueño y así recuperar el dinero. Entonces, eso está sancionado. Es el artículo 103. Está seriamente, severamente sancionada la connivencia entre tercerista y embargado. ¿Hasta acá cómo vamos? Porque hasta acá lo que hemos hablado son los rasgos comunes de ambas tercerías. Las cuestiones que son comunes a el tipo de proceso. Acá Leonardo me hace así con el dedito, así que seguimos adelante con las particularidades de la tercería de dominio y de la de mejor derecho. Como dijimos, la tercería de dominio se funda en el dominio del bien embargado. Es decir, el tercero lo que dice es: este bien que embargaron acá es mío y tiene que acreditarlo. O sea, para que el juez haga lugar a la tercería de dominio, el tercerista tiene que probar la propiedad del bien que dice que es suyo. ¿Cómo lo prueba? Y va a depender del bien que sea.
sea. Va a depender del tipo de bien que sea. Si es un bien inmueble, ustedes saben que la titularidad se acredita con la escritura de dominio, o sea, el modo de adquisición de los bienes inmuebles es escritura, tradición, inscripción registral. ¿Sí? Ese es el modo de adquirir un bien inmueble. En el caso de que sea un automotor, ustedes saben que la inscripción en el registro es constitutiva. Es decir, si no está inscrita la transferencia en el registro, la titularidad en el registro, ese bien, ese contrato de compra-venta que pudo haber operado entre las partes, ni siquiera es entre las partes, ¿sí? O sea, la inscripción es constitutiva. Si es un bien mueble no registrable, bueno, en principio, el principio general, la posesión vale título, pero bueno, dependerá también de si tiene las facturas, si tiene forma de acreditar la titularidad de ese bien, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer el tercerista, en definitiva, a través de la prueba que ofrece, es acreditar la propiedad de los bienes cuya desafectación del embargo pretende. Cristina, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Ana. En el libro de Camps habla de que no se tiene en cuenta el boleto de compraventa para la para parte la tercería de dominio. Sí, para la tercería de dominio. Claro, pero el artículo 1177 del Código Civil y Comercial Nuevo habla que si fue anterior a la medida cautelar y hubo con. Se le compró por medio de uno que tenía el dominio, tiene el 25% de la propiedad, tiene también la posesión o la publicidad, le corresponde como propio. ¿Por qué no se tomaría acá en este caso? Como propio, no. Lo que se hace es interponer una tercería de mejor derecho, ¿sí? En ese caso. Dominio, claro. Porque el dominio, de hecho, no lo tiene. ¿Sí? Porque para tener el dominio tenés que tener la escritura. ¿Sí? El título suficiente es la escritura en los bienes. Pero el 1177 te dice que sería como. El boleto tiene fecha. Dice: el derecho de comprar de buena fe tiene prioridad sobre el tercero que haya trabado cautelar sobre el inmueble vendido, sí. Comprado el contrato con el titular dominial, o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. El comprador pagó como mínimo el 25% del precio anterior a la traba de la medida cautelar, y el boleto tiene fecha cierta y la adquisición tiene publicidad suficiente, será registral, sea posesoria. Uh-huh. Claro, está bien, pero no tiene la titularidad del bien. No tiene un mejor derecho, es oponible. El comprador que pagó el 25%, que tiene una, digamos, que tiene la posesión. La posesión también es un modo de publicidad ante terceros, ¿sí? Entonces, se dan todos esos requisitos, tiene un mejor derecho o un derecho preferente al acreedor embargante, ¿sí? Está bien, no le correspondería la parte de dominio, sino la parte de mejor derecho sería ahí. Debería interponer una tercería de mejor derecho, no de dominio. Gracias. No obstante esto, porque esto es una evolución jurisprudencial desde hace muchísimos años,
ya es unánime en la jurisprudencia de que es así, pero si, digamos, por la facultad iuria nobis curia, si interpusiera una tercería de dominio, el juez debería, digamos, adaptarla o entender que interpuso la de mejor derecho en esas condiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene un derecho a ser, digamos, un derecho preferente, ¿sí? Porque se dan todos esos requisitos. Un derecho preferente, pero el dominio no lo tiene, porque la forma de acreditar el dominio en el inmueble es la escritura. Gracias. ¿Sí? Gracias, Cristina. No, por nada. Entonces, estábamos en la tercería. Como habíamos dicho al principio, la de dominio debe deducirse antes de que se otorgue la posesión del bien embargado al eventual adquirente en subasta. Antes de que se otorgue la posesión. ¿Sí? Antes de que se otorgue la posesión. Y va a suspender el proceso, va a suspender el proceso interpuesta, la tercería, se va a suspender el proceso principal a partir de la orden de venta. Es decir, cuando sale el decreto de venta para subastar el inmueble y quedó firme y consentido el decreto de venta, ahí se suspende el proceso. ¿Sí? Ahí se suspende el proceso. Después del decreto de venta vienen los edictos, la designación del martillero, todo eso viene después del decreto de venta. Por eso es que hoy, cuando yo les di el ejemplo del tercerista que se presenta en forma extemporánea, que se presenta dentro del plazo, dentro del límite o del periodo de tiempo para hacerlo, pero luego de transcurridos los 10 días que dice el artículo 97, se va a hacer cargo de los gastos que hubiera irrogado su presentación extemporánea. Y les di como ejemplo que se hubieran, por ejemplo, abonado los edictos, que la publicación de edictos en un proceso ejecutivo es carísima, es súper onerosa. Entonces, por eso a propósito di ese ejemplo, porque fíjense que cuando interpone la tercería, cuando deduce la tercería, el proceso se va a suspender una vez que esté firme y consentido el decreto de venta o la orden de venta, como también se le llama. ¿Sí? Profe, tengo una consulta, ¿le puedo preguntar? Sí. Sí. ¿Se puede deducir la tercería cuando se renuevan medidas cautelares o únicamente la interposición de la primera medida cautelar? Pues pasan 3 años y se renueva la medida cautelar. ¿Se puede interponer de igual manera cuando se renueva o no se puede? Sí, se puede, porque de hecho, si vos tomaste conocimiento ahí, o sea, el límite temporal es ese, que se otorgue la posesión del bien al adquirente en subasta. Mientras eso no suceda, se puede interponer la tercería, ¿sí? Por supuesto. No, yo pregunto en el caso de un juicio ejecutivo donde se trae una medida cautelar, pasa el tiempo, digamos, no avanza el proceso, queda la medida cautelar trabada y se tiene que renovar, porque pasa un tiempo. Podría, por ejemplo, celebrar un contrato por compra-venta, porque no voy a poder transferir el dominio, interponer una vez renovada esa medida cautelar o en ese proceso la tercería de mejor derecho, o no podría. Yo celebro un contrato de compra-venta a una persona que está embargada. No, ojo, la tercería de mejor derecho, vos la vas a, para fundamentar la tercería, para que sea procedente, para que tenga fundabilidad, la tercería de mejor derecho, vos tenés que acreditar que tenés un mejor derecho. Para eso vas a tener que acreditar que tú, por ejemplo, en el caso de adquiriste por un boleto de compra-venta que es anterior a la traba del embargo. Claro, nunca podría ser posterior ni nada, no, tengo que decir que ser un mejor derecho, por lógica. Claro. O debería ser, por ahí pienso, una deuda. No solamente tiene que ser anterior, perdón, sino también tiene que tener fecha cierta ese boleto de compra. Sí, por supuesto. Tiene que tener fecha cierta para que vos puedas alegar el mejor derecho.
¿Sí? Entonces, vos me preguntás, ¿puede ser que después de renovada la medida cautelar? Sí, puede ser, si vos lo adquiriste antes de la primera, ¿sí? Todo depende de la fecha de adquisición. ¿Mm? De la fecha de adquisición. Y de que tenga fecha cierta y de todo eso. Porque puede haber muchas situaciones, muchas circunstancias, que se dio una dación en pago, un boleto de compraventa, una donación, se recibió por herencia, o sea, un montón. Uno va a tener que acreditar, digamos, los títulos, ya sea la escritura de compraventa, de donación, la declaratoria de herederos, el instrumento donde se dación en, pero de, la, se dio, hizo la dación en pago, pero siempre con todos los requisitos de fundabilidad. ¿Mm? Puede ser que la tercería se declare admisible, se dé curso, y luego, por alguna razón, como puede ser, sí, bárbaro, pero este instrumento no tiene fecha cierta, por ejemplo, se rechace la tercería. ¿Mm? Bien, entonces estaba hablando de que cuándo se suspende el proceso, a partir de cuándo se suspende el proceso. El código prevé que si los bienes fuesen de difícil conservación, pueden ser vendidos y se traslada, digamos, al precio obtenido. O sea, queda reservado el precio obtenido a resultas de la tercería. Hay una posibilidad que otorga el artículo 104, que es el levantamiento de embargo sin tercería. Es una fórmula sencilla, una presentación sencilla, que se hace directamente en el proceso principal. Cuando el tercero perjudicado tenga el título, por ejemplo, de propiedad, ¿para qué va a ser una tercería de dominio? O sea, es indubitable que tiene el dominio, ¿no?, que detenta el dominio del bien embargado. Tengo el título de propiedad. Entonces, en ese caso, podrá pedir el levantamiento de embargo sin tercería. Es decir, es un escrito donde pide el levantamiento de embargo sin tercería en función de lo dispuesto por el artículo 104 del CPC, adjuntando toda la documentación correspondiente. De esta presentación se corre un traslado al embargante por 5 días y el juez resuelve. Si hace lugar al levantamiento del embargo, la resolución es apelable. Pero si la rechaza, si rechaza el levantamiento de embargo sin tercería, es irrecurrible, es inapelable. ¿Por qué? Porque en ese caso el tercero puede promover la tercería de dominio. ¿En qué plazo lo va a hacer? Y en el plazo de 10 días, como dice el artículo 97. Puede promover la tercería de dominio, donde va a tener más posibilidad. Profe, ¿puedo repetir? Sí, más posibilidad de acreditar. Bien, más posibilidad de acreditar prueba, etcétera, etcétera. Lo que dije es que el artículo 104 del código permite, cuando hay documentación indubitable, cuando no está la documentación es fehaciente y bien clara, el derecho del tercerista, o el derecho del tercero, a solicitar el levantamiento del embargo sin tercería.
se hace por escrito en el mismo expediente principal, en el proceso principal se pide. Se adjunta la documentación correspondiente, que en este caso va a ser el título de dominio. Se corre un traslado por 5 días al acreedor embargante y el juez resuelve. Va a ser apelable en el caso de que haga lugar al levantamiento del embargo, porque si lo rechaza, lo que puede hacer el tercero es promover en el plazo de 10 días la tercería de dominio. ¿Sí? En el proceso de tercería va a tener una instancia de prueba, una instancia probatoria, para eventualmente acreditar aquello que no surgía de la documental que tenía. Bien. Y respecto de la tercería de mejor derecho, la tercería de mejor tercero a ser pagado con preferencia al acreedor embargante. Disculpe, se cortó recién. Decía que la tercería de mejor derecho se funda en el derecho del tercero a ser pagado con preferencia al acreedor embargante. Como ya dije anteriormente, debe deducirse antes de que se pague al acreedor. Es decir, el proceso no se va a suspender. Lo que se va a seguir adelante. Lo que se va a suspender es el pago al acreedor. El bien se remata, ¿sí? Se subasta. No se suspende el proceso. Lo que se suspende es el pago al acreedor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el juez resuelva quién tiene el mejor derecho. Si se hace lugar a la tercería, le van a pagar al tercerista. Y si no, le van a pagar al acreedor. Ahora, ¿qué puede hacer el acreedor? Fíjense que el artículo es el 100. Es el artículo 100. Que dice que puede otorgarse fianza para responder a las resultas de la tercería. O sea que en ese caso, dijimos, el principio general es que se suspende el pago al acreedor. Pero el acreedor puede dar una fianza de decir, momento, páguenme, yo acá les doy una fianza por las dudas de que la tercería se haga lugar a la tercería, de que sea procedente. Dejo afianzado acá, pero mientras tanto me pagan. ¿Sí? En ese caso, se paga al acreedor. ¿Sí? ¿Y esa fianza es del mismo importe, Cristina? Es no solamente del importe de la deuda, va a ser... o sea, no solamente de la creencia del tercero, sino también de las costas, costas y de los gastos. Porque si se hace lugar a la tercería, se tiene que pagar las costas, los gastos. ¿Podría poner otro bien? ¿Podría poner otro bien? ¿Como fianza? Lo va a resolver el juez, eso. Por lo general, en este caso, se usan fianzas reales. ¿Sí? Por eso es que normalmente no se otorgan las fianzas. ¿Sí? Sí, pero eso lo resuelve el juez. Bien. Bien. Esa es la tercería de mejor derecho. ¿Alguna duda hasta acá? A ver cómo vamos con la hora. Son unas 9 ya. Bien. Les quiero decir esto nada más. Pretorianamente, la jurisprudencia
ha entendido que la tercería puede ser, digamos, deducida para levantar alguna otra medida cautelar por parte del tercero, ¿sí? No solamente el embargo. Pero es una cuestión pretoriana eso, ¿sí? De la jurisprudencia. El código lo que habla de la existencia o la necesidad de que exista un embargo. Bien. Bueno. Si no tenemos ninguna duda, pasamos al punto siguiente. Así vamos avanzando. Profesor, una consulta. Disculpe. Sí. Quería consultarle, ¿quién puede ofrecer la fianza? ¿El acreedor o el tercero? No me quedó claro. ¿En qué caso? Recién cuando habló de la tercería de mejor derecho, de ofrecer la fianza, no escuché, no llegué a notar. En este caso va a ser el acreedor, el acreedor embargante, que dice, no, páguenme, que yo doy fianza por si al tercero le va bien en la tercería. Perfecto, bien. Piensen siempre en dónde están posicionados, porque en la tercería también puede ser que el tercerista dé fianza para que le declaren admisible la acción, ¿sí? Que es lo que dice el artículo 98, creo. Si no puedo acreditar la verosimilitud en el derecho, puedo dar fianza. ¿En 98? Sí. Puedo dar fianza para, por los daños y perjuicios que puede causar la suspensión del proceso. ¿Sí? Entonces, depende en qué caso quién es el que da fianza. La fianza siempre es un instrumento en favor de aquel que quiere obtener algo más rápido, ¿no? Tengo que esperar, pero lo quiero ya, bueno, doy fianza por las dudas, ¿sí? Bien, vamos a seguir adelante y vamos a hablar de las diferencias, vamos a empezar a ir metiéndonos en los procesos ejecutivos, ¿sí? Mañana vamos a ver con detalle la ejecución de sentencia, que muchas veces se confunde el proceso de ejecución de sentencia con el proceso ejecutivo. Y si bien comparten algunas similitudes, ¿sí? Son bien diferentes en el sentido de que en uno es un título ejecutivo y en el otro es un título ejecutorio, y esto ya trae algunas cuestiones diferentes en el principio. Pero bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre lo que es el proceso de conocimiento, que es lo que han visto hasta ahora, desde que empezaron con la materia, han visto procesos de conocimiento, del proceso ejecutivo. Ustedes saben que los procesos de conocimiento pueden ser ordinario, sumario y sumarísimo. ¿Y por qué se llaman procesos de conocimiento? Se llaman así porque el conocimiento es amplio. Por eso se llaman procesos de conocimiento. Porque el conocimiento que tiene el juez y las partes sobre las cuestiones debatidas en el proceso es amplio. Pueden debatirse y pueden introducirse todas las cuestiones que las partes quieran, que las partes pretendan en relación a las pretensiones de las partes, a las defensas, todas las defensas que quieran, las pretensiones, todo. Es un conocimiento amplio en todos los procesos de conocimiento, en el ordinario, en el sumario y en el sumarísimo. Lo que va a cambiar es los tiempos procesales en uno y otro,
acortándose en el proceso sumarísimo y restringiéndose la posibilidad de recurrir a la vía a la alzada, a la vía impugnativa de la sentencia. Pero fundamentalmente esa es la característica principal de los procesos de conocimiento, a diferencia de los procesos ejecutivos, donde el conocimiento es restringido. Lo único que vamos a discutir es la validez del título, nada más. Toda cuestión accesoria a esa va a poder ser eventualmente discutida en un proceso ordinario posterior, no introducida en el proceso ejecutivo, ¿sí? Por ejemplo, en el proceso ejecutivo nosotros vamos a ver si el pagaré cumple los requisitos para hacer un pagaré, si está firmado, si tiene la fecha, el lugar de libramiento, lo mismo el cheque, si está completo, si tiene la cantidad líquida determinada, una suma de dinero, todas esas cuestiones que hacen al título. Entonces, yo tengo un cheque, un pagaré, lo ejecuto. Ahora, el deudor ejecutado no me puede decir, no, un momentito, lo que pasa es que yo el pagaré, no lo pagué, no lo levanté, porque en realidad el actor no me entregó las mercaderías como había dicho, entregó una mercadería diferente, o no cumplió con la obligación que tenía que cumplir, no me importa. ¿Sí? No me importa, o sea, la causa del título, la causa que hace al subyacente, al título ejecutivo, a nadie le interesa en el juicio ejecutivo, no se puede discutir, ¿sí? Por eso el conocimiento es restringido. Esa es la primera diferencia entre ambos tipos de procesos. Otra diferencia va a ser en cuanto a las etapas o a la estructura del proceso. Ustedes saben, el proceso de conocimiento, lo han visto y lo han estudiado, tiene en principio, ¿no?, en la primera etapa, en la primera instancia, tiene tres etapas bien definidas, ¿sí? Una etapa introductoria o postulatoria, compuesta por la demanda del actor, ¿sí?, la contestación, todas las posibilidades que puede hacer, que puede tener el demandado de presentarse, de oponer excepciones, de reconvenir, de allanarse, de no comparecer a estar a derecho, de que se le declare la rebeldía. Todas estas posibilidades de defensa que tiene el demandado dentro de la etapa introductoria. Entonces, una etapa introductoria, luego un periodo de prueba, ¿sí?, y posteriormente una etapa resolutoria en la cual se dicta la sentencia y con la cual terminaría o culminaría la primera instancia. ¿Sí? En cambio, en el proceso ejecutivo se inicia con la demanda, se inicia con la demanda, que es bastante distinta a la demanda de, o más o menos, o sea, tiene los requisitos del artículo 330, pero tiene algunas particularidades propias. Se inicia con la demanda y luego el primer despacho es la intimación de pago y embargo y citación a oponer excepciones. Es decir, en el proceso ejecutivo se parte de una certeza o de una, no de una certeza, se parte de una... de un título que la ley presume auténtico. Hay una presunción de certeza.
hay una presunción de certeza que hace que, presentada la demanda por el actor, el juez ordena la intimación de pago y el embargo, y la citación o poner excepción. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Porque se parte de esa presunción de certeza, ese título que la ley presume que es auténtico. En cambio, en el proceso de conocimiento se parte de una incertidumbre. En el proceso de conocimiento partimos de la incertidumbre y llegamos a la certeza con la sentencia definitiva, ¿sí? Porque el juez, cuando dicta sentencia definitiva, tiene una certeza. Partimos de la incertidumbre, arribamos a la certeza, en el proceso de conocimiento. En el proceso de ejecutivo, partimos de una presunción de certeza, de una presunción de autenticidad de ese título. Y en el proceso de ejecución de sentencia, en las ejecuciones de sentencia, se parte de una certeza porque es un título ejecutorio. Lo que estamos ejecutando es un título judicial, ¿sí? Ya se transitó un proceso de conocimiento, se dictó una sentencia y ahora se ejecuta. Eso es en la ejecución de sentencia, es un título judicial. ¿Sí? Y otro, diferencia bien marcada entre ambos tipos de procesos es la calidad o el carácter que adquiere la sentencia, que en el caso del proceso de conocimiento la sentencia va a adquirir calidad de cosa juzgada material, y en el caso del proceso ejecutivo, cosa juzgada formal, porque puede ser revisada en el proceso ordinario posterior. ¿Sí? Entonces, básicamente esas son las principales características que ustedes tienen que tener muy en claro, porque si tienen en claro estas características y estas particularidades, no hacen no introducen las cuestiones mal, como por ejemplo yo he visto en procesos ejecutivos donde se pide la rebeldía, algo que no existe en un proceso ejecutivo. Eso es para un proceso de conocimiento, no para un proceso ejecutivo. Eso es desconocer absolutamente la diferencia entre uno y otro. Entonces, para evitar este tipo y seguir la línea lógica, si ustedes tienen en claro estas características, van a ver un montón de cosas que las van a deducir directamente de los principios generales que surgen de estos rasgos que tiene cada uno de los procesos. ¿Sí? Entonces, recuerden, el conocimiento amplio en uno y restringido en el otro, las etapas o la estructura. En uno se parte de la incertidumbre y se llega a la certeza, en el otro se parte de una presunción de autenticidad, una presunción de certeza, ese título que se presume auténtico por la ley, y el efecto de la sentencia. Cosa juzgada material en uno y cosa juzgada formal en el otro. Por último, vamos a ver el tema de las astreintes, que también está en ese primer punto de la bolilla, creo que es la bolilla 16. Sí, no tengo el programa acá. ¿Qué son las astreintes?
Las astreintes son sanciones conminatorias, sanciones pecuniarias, que el juez puede aplicar a aquella persona que no cumple con una orden judicial. ¿Dónde están previstas? ¿O es reticente a cumplir con una orden judicial? ¿Dónde están previstas? En el artículo 37 del CPC, artículo 37 del Código Procesal, que dice, los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, dinero, compulsivas y progresivas, tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Se van a graduar, dice el artículo, de acuerdo al caudal económico de quien deba solventarla. Y asimismo, pueden ser dejadas sin efecto o reajustadas, de acuerdo a las circunstancias del caso. A su vez, el artículo 804 del Código Civil y Comercial, el 804, dice, los jueces pueden imponer, en beneficio del titular del derecho, condenaciones conminatorias de carácter pecuniario a quienes no cumplen sus deberes jurídicos impuestos por una resolución judicial. Y también dice que se deban graduar en proporción al caudal económico y pueden ser dejadas sin efectos o reajustadas si desisten de su resistencia y justifica totalmente su, total o parcialmente su proceder. Entonces tenemos, por un lado, una orden judicial, puede ser una medida cautelar, puede ser otra orden judicial impartida en un expediente, puede ser una sentencia. Por otro lado, tenemos un incumplimiento de quien debe cumplir o satisfacer ese mandato judicial. Y a tales fines, los jueces fijan estas sanciones conminatorias, pecuniarias, constringentes. La finalidad es hacer cumplir la orden judicial. Es la única finalidad que tiene las 30. Es muy utilizada en el caso de las condenas cuando hay una sentencia que condena a hacer algo. ¿Por qué? Porque en una sentencia que condena a entregar algo, no me entrega, se lo secuestro. Si condena a pagar, no paga, lo embargo. Pero en aquellas sentencias o en aquellas órdenes judiciales, que a veces puede ser una medida cautelar, se resuelve la obligación, se ordena hacer algo y no lo hace, ¿qué hago para que lo cumpla? ¿Qué hago para que pido la imposición de astreinte? Es un instituto muy utilizado y muy común de ver en los procesos de amparo. En los amparos de salud es muy común ver la imposición de astreintes con el objeto de que la obra social o el Ministerio de Salud cumpla con el mandato dispuesto judicialmente. ¿Sí?
¿Se colgó o yo quedé frisado? Se colgó. Quedó ahí. Se colgó. Igual, viste que ahí vuelve. De... Pero en el chatear se la avisamos. Ahí está. Ahí volvió. Se cortó, doctora, hasta recién. Ah, ¿y dónde habré quedado? En la imposición de las 30 después de las obras sociales o el Ministerio de Salud. Ah, bien. Bueno, la función que tienen entonces es conminatoria. Es la única función que tienen es obligar al deudor a que cumpla con el mandato judicial, ¿sí? Por eso vieron que en el programa dice un puntito de la diferencia con los daños y perjuicios. Porque en los daños y perjuicios, la función que tiene, ¿no?, una indemnización por daños y perjuicios es resarcitoria, ¿no?, de enjugar los daños y perjuicios padecidos y que esa persona quede indemne. Es decir, yo tengo que acreditar los daños que padecí y en función de esos daños va a estar la indemnización que reciba, ¿sí?, tratando de que las cosas queden en el estado anterior, ¿no? Que la persona, por ejemplo, bueno, si tuvo que gastar dinero en arreglar el auto, que, digamos, se le reintegre el dinero, más el tiempo que invirtió, más las inconvenientes que haya podido tener, pero nada más. Acá no está en función ni del daño, ni pretende resarcir un perjuicio. No. Acá la función es únicamente constreñir al deudor a cumplir con la orden judicial. Es la única función que tiene. Por lo tanto, el deudor cumplió, las astreintes cayeron en abstracto. ¿Sí? ¿En beneficio de quién son? En beneficio del perjudicado por el incumplimiento. Voy a dar un ejemplo. Supónganse que en un proceso de amparo se ordena que se entregue unos audífonos, por decir cualquier cosa, ¿no? Unos audífonos al actor, al amparado. Y la obra social no cumple, se lo intima, no cumple, se le imponen las 30. Una multa de, supónganse, 5.000 pesos diarios por el incumplimiento. Algunos jueces ponen un monto, otros lo ponen en ius, 3 ius, 2 ius, 1 ius, depende. Son todas posibilidades. Pero es un monto diario. Entonces, el juez ordena, impone 5.000 pesos diarios para que, hasta que se cumpla con la prestación. Y se van devengando. Se van devengando. Pasaron 10 días, son 50.000 pesos. Bien. Cumplió. Viene la obra social, pasaron 10 días, y la obra social dice, acá está, acredito que le entregué los audífonos al actor. Las sanciones, la sanción pecuniaria, queda sin efecto. ¿Sí? Queda sin efecto, porque la función que tenía, el único... motivo, la única finalidad que tenía era obligar al deudor a cumplir. ¿Sí? Cumplió, se terminó, no corren más. ¿Y pero si, ahora, tarda 2 años en cumplir? Bien, buena pregunta. ¿Qué pasa si tarda 2 años en cumplir? La Cámara Local tiene dicho que es un abuso de derecho de parte del actor dejar que las astreintes corran y corran. Ah, yo tengo 5.000 pesos por día,
espero, no me importa, que me den los audífonos cuando quieran. No, es un abuso del derecho, porque la función, la finalidad, es que cumpla. Por lo tanto, el actor tiene que hacer cosas, el beneficiario de la sanción tiene que hacer cosas para que eso se haga efectivo. ¿Y qué cosas haría? Y, por ejemplo, transcurrieron 10 días, no cumple, liquido las astreintes. Liquido el monto de vengado hasta esa fecha. Y digo, señor juez, pasaron 10 días y no cumplió. Practico liquidación por el monto de astreintes hasta esta fecha. Entonces, hasta esta fecha son 50.000 pesos. ¿Sí? Una vez que las liquidé, ya entran al patrimonio del beneficiario y pueden ser ejecutadas. Pero tienen que estar liquidadas. Ese es el criterio de la Cámara. ¿Eso lo tiene que hacer en el de conocimiento? Sí. ¿Eso lo tiene que hacer en el de conocimiento? ¿O podés esperar a la ejecución para liquidarlas, esas 30? No. En el mismo proceso las liquidás, en el mismo proceso las liquidás y luego, mañana lo vamos a ver, las vas a ejecutar por el proceso de ejecución de sentencia. Por eso te digo, necesariamente necesito hacer la liquidación en el de conocimiento si tengo astreintes. Sí, vos me decís de conocimiento, yo estoy pensando en un proceso de amparo. Pero sí, bueno, un proceso sería, cualquiera que sea, que no sea ejecutivo. Pero sí, sería así. Algunos juzgados por ahí me ha pasado que me han dicho, promueva un incidente de liquidación, bueno, podés hacer un incidente eventualmente de liquidación y después ejecutarlas, ¿sí? Pero sí, es en, digamos, en el proceso principal las liquido y luego las ejecuto, ¿sí? No llegué a liquidarlas, cumplió, cesa, ¿sí? Porque la única finalidad era que cumpla. No cumple, pido pedir, las liquido, aún así no cumple, puedo pedir un aumento del monto. A veces los jueces fijan sumas muy, muy exiguas en relación a la prestación que tiene que cumplir el deudor. Supónganse, en una medicación que vale 300.000 pesos por mes. Una medicación que vale 300.000 pesos por mes para una enfermedad crónica. O sea, todos los meses, hasta que se muera, tiene que consumir esa medicación que tiene ese costo. Me fijan una multa de 2.000 pesos, la obra social me asombrita, me dice, te pago la multa. ¿Se dan cuenta? Entonces tiene que estar también, tiene que guardar relación con la prestación, con la orden que se conmina a cumplir. Porque al obligado debe convenirle cumplir y no que le ejecuten, si no, no tiene sentido. ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, perdón. Sí, Fabiola. ¿Quién es el beneficiario de ese importe cuando se liquida? El beneficiario va a ser el perjudicado por el incumplimiento. Perfecto. Por ejemplo, en un proceso de amparo va a ser el amparado, el actor que promovió el amparo. En un proceso donde se condenó a una obligación de hacer, bueno, va a ser el actor que se hizo lugar a la demanda. Va a ser el perjudicado por el incumplimiento. Ese va a ser el beneficiario. Bien, mañana, cuando veamos ejecución de sentencia, vamos a ver
que el trámite de ejecución de sentencia es aplicable también a la ejecución de multas procesales. ¿Eh? Por eso está este puntito del programa acá, antes de ver ejecución de sentencia. Profe, si son litisconsorcios, son más de un perjudicado por el incumplimiento, ¿se reparten de partes iguales o el juez debe fijar un monto para cada uno? No, si es un litisconsorcio puede fijar un monto a favor de cada uno de los perjudicados, sí, a favor de cada uno de los litisconsortes, sí. Lo importante cuando se fijan las 30, en definitiva, es no dormirme solamente con que se fijaron las 30, porque eso tampoco me va a asegurar que me cumplan con la prestación. Luego tengo que moverme para que realmente conminen al obligado al pago a cumplir, de modo tal de ejecutarlas, liquidarlas, ejecutarlas. En el caso del amparo que dijiste, ponerle que los audífonos están de Alemania o de algún lugar así raro, vos podés presentar un escrito diciendo que te es imposible acompañarlo momentáneamente porque te tiene que llegar de Alemania o algo de eso, y ahí zafás con las 30. Sí, puede ser, a veces sucede, de hecho, por eso dice que pueden ser dejadas sin efecto, que pueden ser reajustadas eventualmente, si justifica su proceder, porque entonces el demandado o el que tiene que cumplir la orden judicial puede decir: señor juez, mire, yo acá le estoy acreditando que ya tramitamos, ya pedimos la compra, nos contactamos con el proveedor de Alemania, con Siemens, por ejemplo, me acuerdo que uno que es alemán, pero tiene que venir de, pagamos los derechos aduaneros, o sea, acreditar de alguna manera que están cumpliendo y vamos a cumplir. Entonces el juez puede dejarlas sin efecto o dejarlas en stand-by. En ese caso queda a criterio judicial. Queda a criterio judicial. Gracias. ¿Alguna otra duda respecto de las astreintes? A ver qué más dice el programa, permiso. Doctora, ¿yo puedo recurrir las 30 fijadas? Sí. Sí, son apelables. Si bien el, por ejemplo, el proceso de amparo, ¿no? Que el código, la ley de amparo dice que van a ser, o sea, no es uno de los supuestos que está previsto de apelación, ¿no? La imposición de astreintes. No obstante ello, la jurisprudencia, la Cámara, particularmente la Cámara local, ha dicho que son apelables. Podrían ser arbitrarias, profe. Podrían ser arbitrarias en cumplimiento por parte. Por eso, de, no cumple, no fuera imputables a él. Por eso son apelables y bueno, la Cámara tiene estos criterios que yo les he ido diciendo respecto de cuál es la finalidad, cuál es la forma, que es un abuso de derecho por parte del beneficiario dejar que corra sin hacer ninguna otra gestión útil destinada a su percepción o a hacer, ¿no?, actividad en el expediente, en el proceso, destinada al cumplimiento, ¿no?, de la orden. Doctora, ahí le voy a mandar a Juan Manuel una foto de un pago de astreinte, para que lo pongan ahí, si quieren, para que lo vean cómo es. ¿De un qué? Pago de astreinte. ¿Pago? Sí, que me hicieron a mí. Ah, cobraste las astreinte. ¿Qué tipo de proceso era? ¿Por qué era? Porque no me querían escriturar. Ah,
Un juicio de escrituración. Bien, en un proceso de escrituración. Sí, siempre son, digamos, sentencias con obligaciones de hacer. Con obligaciones de hacer. Se da mucho, mucho, profe, en los procesos de familia, en los padres que no pagan los alimentos provisorios. Lo veo un montón en eso. Sí. O en cuestiones de que no pagan, o cuando a veces también cuando no cumplen con otras obligaciones. Bueno, lo que haya establecido el juez. También. ¿Sí? No te pagan los alimentos, menos te van a pagar esas 30. Más que todo es con el tema de Bueno, se las acumuladas, como dijimos hoy, se las liquidas y después le doy el bolsillo. El más famoso que tuvimos acá en el departamento judicial Mar del Plata fue en un caso de propietarios del barrio Centenario con el Instituto de la Vivienda Provincial, que fue, creo que juntaron como 5 años a 30. Ese fue. ¿Y qué era? ¿Por qué era? Por falta, se determinó que el complejo del Centenario no había sido terminado correctamente. Y chocolate por la noticia. Sí, bueno, son todo plan Fonavi. Ahí habría abuso de derechos si dejaron 5 años las 30 correr. No, se las liquidaban cada 15 días. Ah, lindo monto, Anita, en ese momento, para el 2012. Qué afortunada el abogado que estuvo ahí. Se cayó en el 5, en el de Cataldo. No era. No escucho, está silenciada. No era Cataldo, era el doctor que falleció. Sucherini. No, Cataldo, yo pensé que era el 5 cuando él, antes de ir a la cámara, que estaba en el 5. Sucherino. Ah, sí. De Sucherino. Ah, pero viejísimo eso entonces. 2012. Sí, pero lo cobré en el 2012, porque es la quiebra del edificio de 25 y Rioja. Y del que está una cuadra de tribunales, el de Buenos Aires y Brom, que era toda la misma Sucherino quiebra. Sucherino no estaba en el 2012. ¿Eh? Sucherino no estaba en el 2012. En el 5 estaba de Turino. No, parece que en el 2012 ya estaba Caternán. No, en el 2012 lo cobré recién. Podría, pero... En el 2012. Del 90 y... 92 el juicio. De escrituración. En el 97. ¿Y las cobraste en el 2012? Sí, en el 97 me dieron el derecho a escriturar, después que se entró en quiebra, se fugó, fuimos al remate judicial, compró un paraguayo, un desastre. Ponela, Juanma, para que vean los chicos cómo la es. Comparto, métela ahí, la comparto. Sí, no hay problema. Para que lo vean los chicos cómo es el... Para que voy a poner WhatsApp, si no me sale cualquier cosa. Aparte se negaba a pagar, a escriturarme, bueno, no hay problema. Le hice la inhibición de bienes, le hice yo no al abogado. Para que lo vea. En ese momento tenía justo la doctora Basso, que era profesora mía en quiebras. ¿Te lo acreditaron en la cuenta o las tuviste? No, tuve que ir al... fue judicial, fui abajo en el tribunales a ir a buscar el cheque. Sí. Ahí lo pongo, chicos. Esperen que estoy dándolo vuelta porque no sé si no. Bueno. Ya está, ahí está. A ver, ¿se ve ahí? Ahora sí. Acá abajo dice astrente, ¿ves? Bien, eso es un giro judicial, ¿sí? Eso es lo que llamamos un cheque judicial, un giro judicial. Libranzas judiciales, dice ahí al costado, ¿sí? Cuando uno habla de un cheque judicial o de un giro judicial, digamos, tiene ese formato. Tienen que estar bien. No solamente no está más Cataldo en el 5, sino que es electrónico eso, ¿verdad? ¿Sí? No, sí, ahora está en la cámara, presente de cámara, pero me llamó la atención, me vi acá y vi la fecha, dije más o menos, claro, ya vos lo iniciaste cuando estaba otro, y después el concurso y quedó cuando te lo pagaron. Y tardaron años en escriturarlo, años.
Bueno, no lo molestamos más. Y por eso se juntó toda esa plata, porque en ese, en el 2012 era bastante plata, esa era mucha plata. Sí, sí, 15 lucas en 2012. Estábamos, ¿qué teníamos? A 9 el dólar. Aparte tenía que pagar la escritura también el que compró un remate y no lo quiso pagar tampoco. Con eso pagué la escritura. Está bien. Te vino bien que no te cumplieran el que gana entonces. Sí, en algunos casos, o sea, también en el caso de la obligación de escritura, si no la firma el juez a la escritura, en vez del deudor, la firma el juez. Sí, entonces fue el síndico en ese momento que lo había mandado el juez, y se presentó el abogado de la parte que había comprado un remate, pero no quisieron pagar. Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nos vemos mañana con el trámite de ejecución de sentencia, ¿sí? El punto 2, para ya ir entre mañana y pasado terminando los temas, ¿sí? Bueno. Buenas noches, doctora. Bueno, buenas noches. Para todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós. No, gracias. Gracias. Gracias.